Bueno, lehenik eta behin, zuen parte hartzea, zuen aurkako mintegi honetan, eskertu nahi dizuegu. Gaur Laia Tarragona eta Alex Cabo gurekin ditugu, gorrotaren diskurtsoa eta adierazpen askatasuna bezalako gai konplexu hau argitzen laguntzeko. Bueno, como os decía, tratamos hoy un tema complejo y que actualmente nos preocupa en la bastante rumores, como es el discurso del odio y libertad de expresión. Y para ello hemos invitado a Laia Tarragona y Alex Cabo, ambos consultores en relación a este tema, así como cofundadores del proyecto Proxy, una iniciativa para luchar contra el discurso del odio en Internet. Bueno, es que recasco a un guito riak, Laia y Alex. Os damos la palabra y encantadas de poder escucharos. No sé si vemos por ahí. Olida, ahí os vemos. Kaixo, guito riak. Kaixo. Bueno, primero de todo, gracias Leticia por la presentación y sobre todo por la invitación, ¿no? Por darnos la oportunidad de estar hoy aquí hablando sobre este tema que, como dices, es complejo y apasionante a la vez. Y sobre todo agradeceros a todas las que estáis aquí, las que habéis decidido pasar esta tarde hablando de este tema aquí con nosotras en vez de disfrutar de esta tarde veraniega de finales de junio, ¿no? Así que bueno, esperamos que esta horita y media que tenemos por delante os sea interesante. Vamos a poner una presentación, a ver si conseguimos... A ver si conseguimos hacerlo y que se nos vea al mismo tiempo. ¿Se nos ve? No creo. No, todavía no. A ver, ahora, perdón. Ahora. Ahora sí, ¿no? Sí, ¿sí? Perfecto. Bueno, pues se nos sigue viendo, ¿verdad? Sí, perfecto. Vale. Perdón por estos problemas técnicos que no estamos acostumbrados a esta plataforma, pero bueno, aquí estamos. Como decía, para empezar, hemos traído dos ejemplos a modo de introducción, dos ejemplos de discurso de odio que ahora vamos a ver. Y nos gustaría que pensarais muy brevemente si creéis que son expresiones o discursos que deben permitirse, es decir, que están amparados por la libertad de expresión, por muy abominables que sean, vamos a ver que ciertamente lo son, pero aún así, si deben estar amparados por la libertad de expresión, o si por el contrario, si deberían estar prohibidas. Y en este segundo caso, pensad que la persona que las pronuncia o que las escribe sería condenada a penas de prisión. ¿De acuerdo? Este es el primer caso que traemos. Dice, los gitanos rumanos son una plaga, los rumanos han venido exclusivamente a robar y ser delincuentes, aquí no tenemos campamentos de gitanos, aquí es peor, están en los barrios. El segundo caso, leo alguno de estos tweets, 53 asesinadas por violencia de género machista en lo que va de año, pocas me parecen con la de putas que hay sueltas. Y 2015 finalizará con 56 asesinadas. No es una buena marca, pero se hizo lo que se pudo. A ver si en 2016 doblamos esa cifra. Gracias. Bueno, no sigo leyendo, pero podéis ver aquí el tono y el contenido de estos mensajes. El primer caso, como podéis ver, estas son unas frases que estaban en un panfleto de Xavier García del Biol, que es un político del Partido Popular en Badalona, Cataluña. Albiol repartió este panfleto durante la campaña para la alcaldía de Badalona en el año 2010. Fue denunciado por incitar al odio y a la discriminación contra el colectivo de gitanos rumanos, pero fue absuelto por la Audiencia de Barcelona. El tribunal consideró que debían pararse por la libertad de expresión. Y bueno, un par de cosas a destacar de esta sentencia. Por un lado, el tribunal venía a decir que el hecho de ser político y de
y de estar en el marco de una campaña, esto pues hacía que la libertad de expresión mereciera especial consideración para permitir el debate y la circulación de ideas. Y por otra parte, la sentencia destacaba que la libertad de expresión no ampara el insulto, ¿de acuerdo? Y tampoco exige que lo que se dice, que los hechos que se expresan sean ciertos, ni que no resulten ofensivos para nadie, ¿de acuerdo? Son aspectos de la sentencia que son importantes en este tema de libertad de expresión y discurso de odio. El segundo de los casos son unos tweets que publicó un chico que tenía 21, 22 años en el momento de publicarlos, que se llama Barangué Jordi Mouya, o Jordi Barangué Mouya. Tenía dos cuentas de Twitter y en estas cuentas pues, publicó estos mensajes y muchos más en 2015-2016. Algo importante es que estas cuentas de Twitter tenían pues, unos 2.000 seguidores, ¿de acuerdo? Fue denunciado y la Audiencia Nacional, que es donde se le juzgaba, porque bueno, también había unos tweets sobre enaltecimiento del terrorismo, que finalmente fue absuelto de esta parte, la audiencia le condenó a un año de cárcel por incitación al odio, ¿de acuerdo? La defensa de este chico recurrió, también recurrió el fiscal, y el Tribunal Supremo, en su resolución, aumentó la pena a 2 años y medio de cárcel, ¿de acuerdo? Hemos querido empezar por estos dos ejemplos, a modo de introducción, porque nos parece que reflejan bien la dificultad de establecer o de delimitar cuándo algo está amparado y cuándo no lo está por la libertad de expresión, ¿no? Y en este segundo caso nos puede parecer más evidente, pero en el caso de Albiol, por ejemplo, es un poco más, es una zona más gris. De hecho, prueba de ello es que hubo un voto particular en el tribunal, una magistrada que consideró que, bueno, argumentó que ella consideraba que sí debía estar prohibido. Nuestra idea hoy no es tanto decir o mostrar si se deben prohibir determinados discursos, si debe limitarse o no la libertad de expresión, porque como veremos hay argumentos a favor, hay argumentos en contra, y todos son muy válidos, ¿de acuerdo? Nuestra idea hoy, sobre todo, es trasladar las dificultades que hay a día de hoy y la cantidad de zonas grises que hay, ¿no? Que es donde surgen pues, todas las dudas y el debate, ¿no? Y en parte por esto estamos hoy aquí. Bueno, ¿cómo se ha estructurado esta charla? Pues empezaremos con unas pinceladas sobre la libertad de expresión, qué es, y repasaremos un poco de dónde viene el discurso de odio. Veremos después, entraremos más en el debate de argumentos a favor y en contra de limitar o no la libertad de expresión. En tercer lugar, haremos una parte un poco más jurídica, y esperamos no aburriros con eso, pero nos parece muy importante, una parte más jurídica sobre el concepto de discurso de odio y cómo los tribunales lo han estado utilizando estos últimos años. Para después hablar un poco del caso del autobús de Hazte Oír, que seguro que os suena. Y por último acabaremos hablando un poco de las redes sociales y bueno, todo cómo, qué papel tienen en este tema de la libertad de expresión. ¿De acuerdo? Paso ahora la palabra a Alex. Bueno, buenas tardes. Bueno, por no perder tiempo voy directo al grano. La libertad de expresión, pues la libertad de expresión, bueno, como todos sabéis, aquí esto no descubrimos nada, este es un derecho fundamental que está universalmente reconocido, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convenio Europeo de Derechos Humanos, Constitución Española, por supuesto, es decir, en todo el mundo, al menos en todo el mundo democrático. Llama la atención que es el único derecho fundamental en el que se dice expresamente y en otras, que no es un derecho limitado. La libertad de expresión se puede, por tanto, restringir. Y para restringirla, bueno, de hecho la Constitución Española establece en su artículo 20
que se puede limitar para garantizar el respeto del honor, la intimidad, la propia imagen o la protección de la juventud o de la infancia. Y es importante recalcar que para esos límites a la libertad de expresión son necesarios unos requisitos. El primero, que tiene que estar previsto por la ley y esa ley debe ser clara. Y este va a ser uno de los problemas que vamos a ver, luego lo vamos a ver, en el caso del discurso de odio, la ley no es clara, no es suficientemente precisa. Entonces esto da lugar a patinazos, ¿no? Tiene que ser necesario en una sociedad democrática para asegurar el respeto de ese otro derecho fundamental que se está tratando de garantizar. Y por otra parte, tiene que ser proporcional. Y aquí también es un punto crítico en el caso de las prohibiciones de discurso de odio. Porque hay un problema, que es que las herramientas jurídicas que hay no prevén sanciones, digamos, de menor envergadura que la prisión. O sea, las condenas que se establecen en concreto en el artículo 510 del Código Penal español, que es el que castiga el derecho de odio, el derecho de incitación al odio, establece siempre penas de cárcel y multas. Pero siempre, si se condena, tiene que haber una pena de cárcel. La libertad de expresión, como decía, uno de los límites a la libertad de expresión es este que decíamos, que es el discurso de odio. Pero no es el único, por supuesto. Hay otros artículos del Código Penal, en el Código Español y en otros códigos. En el Código Español, por ejemplo, existe el delito de provocación a través de un discurso o en medio de cualquier manifestación, provocación directa a la vez de un delito. Eso en sí es un delito, la provocación directa. Si ese delito se realizara, existiría la inducción. La inducción es el caso, es una provocación que acaba desembocando en un delito que se realiza. Las amenazas, no os tengo que explicar nada. Las calumnias y las injurias, pues tampoco. Las imputaciones falsas de un delito o los insultos graves, etc. Luego aquí entramos en un terreno más pantanoso. Las injurias al rey, el ultraje a España y sus símbolos, la ofensa a los sentimientos religiosos, el enaltecimiento del terrorismo. Esto no existe, estas últimas, por ejemplo, no existen en todos los códigos penales, obviamente. En el español sí. Pasamos a analizar ya en la prohibición que nos ha traído aquí a este seminario. La prohibición del discurso de odio, el límite a la libertad de expresión que supone el discurso de odio. En este caso, decíamos que tiene que ser necesario para que se pueda limitar la libertad de expresión. Tiene que ser necesario para proteger un derecho fundamental. En este caso, el derecho fundamental que se trata de proteger es el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Por otra parte, ¿de dónde viene el discurso de odio? Es un concepto que es relativamente nuevo. En los años 90 se empieza a utilizar, sobre todo en el Consejo de Europa y en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y como veis aquí en la diapositiva, para proteger a colectivos históricamente discriminados. Entonces, voy a leer la definición que establecía el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de lo que para el tribunal es discurso de odio. Decía, toda expresión que propague, incite, promueva o justifique el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo u otras formas de intolerancia que se manifiestan a través del nacionalismo agresivo, el etnocentrismo, la discriminación y la hostilidad contra las minorías, los inmigrantes o personas de origen inmigrante. Posteriormente, se fue ampliando a otros colectivos y a otros motivos discriminatorios. Orientación sexual, género, religión, etc. Por lo tanto, aquí vemos lo importante que es el contexto. Estábamos hablando de que de grupos de personas que han sufrido tradicionalmente y históricamente una discriminación. Por lo tanto, es importante el contexto en el que se expresa el discurso de odio, porque estamos hablando de sociedades que no son neutrales, esas sociedades ideales no existen, no hay sociedad neutral. Entonces, en esta sociedad y en otras, se discriminan unos colectivos frente a otros. Hay determinados colectivos que viven en entornos hostiles,
que legitiman y alimentan el discurso de odio. Y teniendo en cuenta esos contextos de desigualdad, se plantean estas prohibiciones de discurso de odio. ¿Qué ocurre? Que efectivamente estas prohibiciones no están exentas de críticas, de debate, y entonces ahora lo que vamos a hacer, Laia va a presentar los argumentos que en estos debates de tipo, algunos un poco académicos, pero otros están, digamos, a nivel mediático, se escuchan incluso, ella va a presentar los argumentos a favor de prohibir el discurso de odio, y yo os voy a presentar los argumentos en contra de prohibir el discurso de odio y de sancionar a quienes hagan manifestaciones de odio. Así que le paso el turno a Laia para que os presente primero, luego yo digamos que replicaré y iremos haciendo uno y otro. Bueno, en primer lugar, la libertad de expresión, como hemos visto, no es un derecho absoluto. Ha de ser limitado precisamente, como comentaba Alex, para evitar que se atente contra la dignidad humana, contra la igualdad, la paz y la convivencia social, el derecho a vivir sin acoso y sin intimidación. Y así lo recogen todas las declaraciones de derechos humanos y muchísimas constituciones, ¿no? Como ya ha explicado Alex antes. Y frente a esto, se dice, digamos, en contra de esto, se dice, pero la libertad de expresión y el debate público son esenciales para desarrollar la democracia. Es verdad que no es un derecho absoluto, pero son esenciales para desarrollar la democracia plena. Y por tanto, no deben establecerse restricciones basándonos únicamente en que unas manifestaciones sean indeseables, ofensivas o que puedan, bueno, de alguna manera, incluso asquearnos, ¿no? Porque se corre el riesgo de que se produzcan abusos por parte de los gobiernos, que se utilice el derecho penal como un derecho penal del enemigo y para castigar a disidentes, a oponentes políticos. Y por otra parte, se dice en relación a esto, sirven este tipo de prohibiciones en muchas ocasiones para perpetuar el status quo, digamos, en situaciones de poder y de menos privilegio. La limitación de la libertad de expresión se justifica también porque la proliferación de comentarios y de expresiones ofensivas y extremas contribuyen a generar un clima social que puede acabar desembocando en episodios de violencia. Y yendo a casos más extremos, en contextos conflictivos o de sociedades divididas, puede incluso desembocar en ataques xenófobos, ¿no? Esto, por supuesto, es un extremo, pero desgraciadamente es muy real, como vimos en Ruanda y en los Balcanes en los años 90 y más recientemente en 2007 en Kenia y hace un par de años en Birmania. Y sí, todo esto puede ser cierto, pero se dice en contra de esto. En democracias consolidadas no se ha demostrado que exista una correlación entre una mayor proliferación de discurso de odio y un aumento de crímenes de odio. No hay esto en democracias consolidadas. A ver, otro argumento para justificar la libertad de expresión es que el discurso de odio no queda en palabras, sino que tiene unas consecuencias, produce unos daños directos, psicológicos, en la persona que lo sufre, pues por el sentimiento de ser amenazado, humillado, etc. Y también produce unos daños indirectos, en el sentido de que contribuye a perpetuar situaciones de discriminación de colectivos enteros. Y a esto se contraargumenta, es que ya existen medios legales, figuras penales específicas para prohibir el acoso, las amenazas, los ataques individuales a la dignidad y, por otra parte, instrumentos más legítimos, más eficaces incluso, para combatir la discriminación. Leyes de no discriminación, leyes de igualdad, igualdad laboral, educación en la diversidad, en el pluralismo, campañas de concienciación, etc. Entonces, la prohibición lo que hace no es efectiva, sino lo que hace es esconder los mensajes que no nos gustan debajo de la alfombra. De manera que
no sabemos lo que está sucediendo. Bueno, las declaraciones más extremas de odio que incitan directamente a la violencia y a la discriminación deben ser restringidas y castigadas sin lugar a dudas. Y se dice frente a esto que el Estado ya puede castigar actos de provocación o conspiración en los que se puede establecer una conexión clara entre las manifestaciones o el discurso y el delito que se comete. El concepto de incitación, que es el que se introduce, por ejemplo, en el Código Penal español, es un mecanismo para castigar sin tener que demostrar la posibilidad de que se realice el daño como consecuencia de la expresión de un determinado discurso. Bueno, y ya para acabar, el Estado no puede mantenerse neutral y las prohibiciones de discurso de odio no dejan de ser un símbolo y una declaración de principios del compromiso con los valores democráticos, con la igualdad y con la dignidad humana. Y desde el otro lado se dice, efectivamente, el Estado no es neutral, es cierto, pero el Estado tiene vías más legítimas, más eficaces para posicionarse a nivel simbólico, las que hemos dicho antes, de nivel educativo, campañas de concienciación, etc. Las prohibiciones son poco eficaces, incluso contraproducentes, porque generan mártires de la libertad de expresión. Es bastante conocido, incluso hay un estudio académico, el caso de Wilders en Holanda, que después de haber sido, el hecho de haber sido juzgado por una serie de manifestaciones islamófobas, en el estudio académico que prueba que supuso para él un aumento del apoyo social. Se le convirtió en una especie de mártir de la libertad de expresión y consiguió concitar más apoyo social. Por lo tanto, se dice, ojo, que las prohibiciones son contraproducentes. Bueno, una vez presentados estos argumentos, para que veáis que efectivamente no son ni los unos ni los otros, son locuras, sobre todo es bastante razonable, ¿no? Uno puede estar, le puede convencer una cosa más que la otra, tal, pero todo es relativamente razonable. Entonces, sí que queríamos presentaros con este gráfico para que veáis que incluso existiendo una prohibición de discurso de odio, ya hemos dicho que existe esa prohibición. Hay gente que debate si debería existir algún tipo de prohibición de discurso de odio o no, pero sabiendo que existe, lo que existe es lo que queremos reflejar en este gráfico, que es que el discurso de odio más grave, las incitaciones a la violencia, la intimidación, la hostilidad o la discriminación, es lo que es sancionado. El resto del discurso de odio, podríamos decir un discurso intolerante pero menos grave, está permitido. Es decir, ¿qué quiere decir? ¿Que tenemos que quedarnos de brazos cruzados contra ello? No. Es un buen ejemplo de que no nos tenemos que quedar de brazos cruzados esta estrategia antirrumores, ¿no? O sea, hay otras herramientas, como decíamos, ¿no? De políticas de igualdad, campañas de educación, creación y difusión de nuevas narrativas, pero es verdad que la estrategia antirrumor es un ejemplo de cosas que se pueden hacer que no tienen nada que ver. De hecho, son lo contrario, porque es contestar al discurso de odio con más discurso. Entonces, en ese sentido, es una manera de contestar, de responder al discurso de odio pues que es ejemplar en ese sentido, ¿no? Por lo tanto, la respuesta penal debe reservarse para los casos más graves. En general, en los casos, aunque luego vemos que hay mucha confusión en este tema, los tribunales, en cuestiones de incitación al odio racial, religioso, etc., están siendo bastante prudentes y bastante restrictivos en sus interpretaciones. Y están primando la libertad de expresión y, en general, para que os hagáis a la idea, según la memoria de la Fiscalía de 2019, hubo 9 sentencias por incitación al odio y 23 sentencias por humillación o justificación de delitos contra grupos protegidos, que ahora veremos en función de qué son protegidos. Lo que os presentamos un poco de manera muy sintética, porque el artículo es mucho más farragoso, mucho más largo, es un poco el delito de incitación al odio y el delito de humillación o menosprecio y el delito de enaltecimiento o justificación pública de delitos cometidos contra grupos
protegidos. Entonces, el Código Penal establece de 1 a 4 años de prisión y multas, que no vamos a entrar en detalle de cómo son, pero siempre prisión, y no es prisión o multa, siempre prisión. Si hay condena, hay prisión, hay condena, prisión. Independientemente de que luego, si no llega a los 2 años y no hay antecedentes, vaya a entrar o no en la cárcel. Entonces, incitación directa o indirecta, y esto es importante, lo de indirecta, al odio, a la hostilidad, a la discriminación y la violencia contra grupos o individuos por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología. Esto también es importante, lo de la ideología, porque da lugar a interpretaciones extensivas. Religión o creencia, situación familiar, pertenencia de sus miembros a una etnia, raza, nación, origen nacional, sexo, orientación sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad. Y 6 meses a 2 años de prisión por humillación o menosprecio contra alguno de los grupos señalados en el anterior o de sus miembros por motivos discriminatorios. O por enaltecimiento o justificación pública de los delitos cometidos contra esos grupos por sus motivos discriminatorios. Aquí señalar que en el anteproyecto de ley que hace muy poco el gobierno ha aprobado y se prevé que este año aprueben la ley sobre protección a la infancia, también ha incluido, no me digáis por qué y si es una muy buena técnica legislativa o no, pero han incluido, aparte de la edad que tiene que ver con esta ley, con este anteproyecto, han incluido también la incitación al odio por cuestiones de aporofobia, es decir, por contra personas en situación marginal. ¿Vale? Entonces, ¿qué vemos de este concepto, de estos conceptos que se utilizan en este artículo en relación a lo que decíamos de que la ley, de que tiene que estar previsto por la ley y que la ley tiene que ser clara? Pues en primer lugar que tenemos conceptos vagos e muy interpretables como odio, hostilidad. En segundo lugar, que da lugar a muchas interpretaciones abusivas. En segundo lugar, que entre las categorías protegidas que hemos leído, todos esos motivos de discriminación, se encuentra la ideología. Y eso, ahí con la ideología, tenemos también la posibilidad de que se hagan acusaciones por discurso de odio, casi por cualquier cosa, encaja en el concepto de ideología. Y luego, por otro lado, el asunto de que la incitación, que antes, hasta 2015, tenía que ser directa, ahora puede ser indirecta. Aquí es lo que hablábamos antes de la conexión causal entre un discurso y la acción que de alguna manera provoca, ¿no? Si estamos hablando de incitación directa, es muy difícil determinar cuándo existe y para los jueces es complicado. Y esto al final lo que hace es otorgar mucho margen de discrecionalidad para los jueces y lo que hace es dar mucha inseguridad jurídica y se está produciendo mucha confusión con el concepto, incluso por parte de los propios tribunales, pero sobre todo a nivel mediático y a nivel en el nivel de las acusaciones, ¿no? Se están produciendo infinitas denuncias ahora mismo, seguro que oís en medios, se denuncia que esto que ha dicho, esto es discurso de odio. Me parece que todo es discurso de odio. En fin, hay que acotar muy bien esto. En este sentido, pues recalcar lo que decíamos, ¿no? El origen del término. En primer lugar, que odio no es igual a discurso de odio o discurso de incitación al odio. No todo lo que es odio tiene que ser discurso de incitación al odio punible, por otra parte. Recalcar el origen del término, que es para proteger a minorías discriminadas históricamente, y así lo ha recalcado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en alguna sentencia en concreto contra un caso español. Y no, por lo tanto, no todo sentimiento odioso es discurso de odio. Se está produciendo muchos abusos, muchas sentencias que en sus argumentaciones, aunque no tienen que ver con este artículo del discurso de incitación al odio, utilizan el concepto para justificar sentencias condenatorias en relación al enaltecimiento del terrorismo, blasfemia, expresiones contra el rey, contra poderes económicos, contra la Guardia Civil, en fin. Supongo que habéis, o sea, hay casos innumerables de humoristas, actores, cantantes, profesores, de todo. Es decir, desde el caso de Guillermo Zapata, político de Podemos, al que se le acusó por unos chistes de humillación a las víctimas del terrorismo y pasó por el calvario de un juicio. El caso de César Strawberry, cantante del Con 2, que fue condenado en 2017
a 2 años de cárcel y ha tenido que esperar hasta 2020 para que el Tribunal Constitucional anule la sentencia. Los casos de los raperos de la insurgencia, Baltoni, que está exiliado en Bruselas, Pablo Hasél, Dani Mateo, del Intermedio, el Gran Wyoming, incluso con causas archivadas por ofensas a los sentimientos religiosos, por ultraje a la bandera, porque se sonó los mocos con la bandera de España, Willy Toledo, por cagarse en la Virgen, que fue absuelto del delito de ofensa a los sentimientos religiosos, pero tuvo que pasar por el juzgado, etcétera, etcétera. El caso de los profesores de Cataluña, que, a los que se les acusó de un delito de odio contra la Guardia Civil, se decía que se estaban discriminando por razones de ideología, esto es lo que decíamos antes, por eso ese concepto de por razones ideológicas es tan, pues porque produce una, da la posibilidad de unas interpretaciones muy extensivas. Ya no es que tienen odio a la Guardia Civil por razones ideológicas, y estos profesores, y entonces eso se lo están inculcando a sus alumnos, y razones ideológicas, porque, bueno, entonces uno no. Yo no sabía que la Guardia Civil tuviera una ideología concreta, pensábamos todos que las instituciones del Estado no tenían ideología. Pero bueno, entonces al final se les absuelve también, pero también tienen que pasar por ese mal trago y este hostigamiento mediático, en fin. Y luego un caso que es también bastante importante es el caso de la quema de las fotos del rey, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tuvo que anular una condena de España y obligarle a España a indemnizar a 2 jóvenes catalanes que habían quemado las fotos del rey en un acto y se les acusó pues, de injurias al rey, a la corona, y se argumentaba que era un discurso de odio. Y entonces el Tribunal Europeo de Derechos Humanos decía, como hemos dicho antes, que, ojo, el discurso de odio, este concepto, se ha creado para proteger a minorías discriminadas históricamente. Y el último caso que quiero citar, porque también es interesante, es el caso de Alsasua, que aunque no es un caso de discurso de odio, tiene que ver porque está conectado en cuanto que se les aplicaba una agravante discriminatoria de odio, también por motivos ideológicos, como decíamos en el caso de los profesores de Cataluña, lo mismo, se les acusaba de odiar a la Guardia Civil y se volvía a considerar que la Guardia Civil tiene una ideología y que entonces, bueno, en fin, al final se les ha rebajado, el Tribunal Supremo rebajó las penas porque consideró que esa agravante discriminatoria no, digamos que no había lugar a esa agravante discriminatoria. Y luego, por otra parte, se está utilizando el discurso de odio, paradójicamente, la prohibición de discurso de odio, para acallar a activistas antirracistas como Romy Arce, de la concejala del Ayuntamiento de Madrid, Malik Gueye, portavoz del Sindicato de Manteros de Madrid, Yonaida Seldam, activista de Melilla, a la que el PP le ha acusado de discurso de odio contra el PP, en fin. Con lo cual, se está produciendo un efecto que al final de abuso y un efecto disuasorio del ejercicio de la libertad de expresión que lleva, en algunos casos, pues a la autocensura y bueno, a que la libertad de expresión no sea plena. Entonces, la idea de que hay que ser prudente cuando pedimos que tiene que actuar la justicia contra determinadas manifestaciones, porque este es un terreno, por lo menos, complicado. Y le doy ya el turno, le paso el relevo a Laia. Dejamos un poco apartada esta parte más jurídica y vamos ahora a ver este caso del autobús de Hazteoír. Queremos comentarlo porque nos parece que es un ejemplo bastante bueno de lo que es las zonas grises, ¿no? De casos que dices, bueno, sí, es evidente que es un discurso intolerante y discurso de odio, pero más allá de la vía penal, ¿qué podemos hacer, ¿no? Bueno, recordaréis, en 2017 el grupo ultracatólico Hazteoír fletó el autobús que podéis ver en esta imagen, en el que se leía lo que podéis leer aquí, ¿no? Los niños tienen los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. ¿De acuerdo? Sin duda es un mensaje transfóbico y ciertamente merece una respuesta contundente. ¿De acuerdo? Pero ¿qué tipo de respuesta? Siempre es difícil pensar
cuál sería la respuesta adecuada, la respuesta eficaz, y lo que está lo único que está claro es que no existe una fórmula única. Si se va por la vía judicial y al final no acaba bien, puede acabarse empoderando al emisor del discurso, en este caso hace oír. También puede ser contraproducente, como hemos visto antes, hay casos en que acaban erigiéndose en mártires de la libertad de expresión, ¿no? Les señalaba antes el caso de Wilders en Holanda. Y en ocasiones, tal como acabamos de ver, pues a veces se pervierten las herramientas legales y se acaba beneficiando precisamente a la extrema derecha. Así que bueno, cuando apareció el autobús, surgieron todo tipo de reacciones y se generó un debate muy intenso sobre qué había que hacer, si había que prohibirlo, si no. Bueno, en definitiva, el debate entre si hay que limitar la libertad de expresión o no. En Madrid, el ayuntamiento de Manuela Carmena lo inmovilizó. En Barcelona, la alcaldesa Ada Colau dijo que en caso de llegar a la ciudad se iba a multar al autobús con 3.000 euros de multa en base a la ordenanza de civismo. La fiscalía denunció, pero finalmente la jueza sobreseyó el caso diciendo que no existía delito de odio y que debía primar la libertad de expresión. Y bueno, hubo manifestaciones de repulsa en muchas ciudades, sobre todo en aquellas por las que tenía que pasar el autobús. ¿De acuerdo? El papel de la sociedad civil es clave, es importantísimo siempre. Como decíamos antes, hay muchísimas cosas que se pueden hacer, ¿no? Para frenar que este tipo de discursos tengan recorrido. Hay una abogada penalista, Laia Serra, especializada en derechos humanos, que escribió un artículo en el diario.es cuando estaba toda la polémica sobre el autobús, que bueno, si os interesa os lo podemos pasar porque explica muy bien los peligros de limitar la libertad de expresión y bueno, lo aplica a este caso y es muy interesante. Y entre otras cosas decía, es necesario movilizar nuestra inteligencia colectiva para decidir cómo respondemos al discurso del odio sin sepultar la libertad de expresión. ¿De acuerdo? Esta idea de ciudadanía activa, de sociedad civil, que nos parece muy interesante y que hay que recordarla siempre. De hecho, en esta línea iba una de las respuestas que tuvo el autobús de Azteuir, y es que, no sé si recordaréis, el intermedio, el programa de Gran Wyoming, como respuesta al autobús de Azteuir, fletó sobre autobús, un autobús de color verde, que podéis ver ahora en la pantalla, en el que decía, la identidad de género no se elige, que no la elijan otros por ti. Y este autobús verde se dedicaba a seguir al autobús naranja allá donde iba. Os parece una forma bastante ingeniosa de hacer frente a discursos de odio, ¿no? Y bueno, es ciertamente imaginativo. En definitiva, es interesante trabajar la contranarrativa de colectivos discriminados, trabajar en las alianzas estratégicas y reforzarlas, potenciar sobre todo el sentido crítico de la ciudadanía. Sin todo esto, por muchas leyes que prohíban el discurso de odio, no vamos a poder frenarlo. Entonces, insistir en la idea esta de más allá de la vía penal, hay muchas cosas que deben hacerse, ¿no? Y bueno, la verdad es que, y con eso acabo con este caso, la verdad es que a raíz de la aparición del autobús de Hazte Oír se generó mucho debate, se debatió mucho sobre transexualidad infantil, que había sido hasta entonces un tema muy tabú. Entonces, bueno, de todo esto salió algo muy positivo. Así que, bueno, me gustaría que nos quedáramos también con esta idea. ¿De acuerdo? Bueno, acabamos ya con este caso y vamos ahora a la última parte de nuestra exposición,
que está ya más centrada en las redes sociales, ¿no? ¿Qué pasa en Internet, en las redes sociales? Hoy en día la mayor parte de las expresiones de odio y discriminatorias se encuentran precisamente en Internet y las redes sociales, ¿no? Con toda la complejidad que esto conlleva. Por ejemplo, la viralidad. Mensajes que antes llegaban solo a un grupo reducido de personas, hoy en día pueden llegar, tienen el potencial de llegar a una audiencia enorme. Las plataformas tecnológicas como Twitter, Facebook, YouTube, bueno, hay muchísimas que vosotros conoceréis más, pero hay muchas, se enfrentan todas ellas a un dilema enorme, ¿no? Tienen que hacer algo, entre otras cosas, porque cada vez están recibiendo más críticas y más presión para que actúen y frenen el odio en sus propias plataformas. Pero al mismo tiempo, a estas plataformas les interesa que haya sentimientos odiosos, les interesa que haya la frustración que genera leer estos comentarios, porque esto genera muchos clics, genera mucho dinamismo en las redes, y al final esto para las plataformas se traduce en dinero, ¿no? Todas las empresas tecnológicas tienen unas normas de uso que tú aceptas cuando te das de alta, cuando creas tu perfil, aceptas unas normas de uso, y en esas normas de uso la plataforma te dice que hay determinadas cosas que no se pueden decir. Siempre incluyen un apartado diciendo que se prohíbe el discurso de odio, el discurso que incita la violencia, etc. Por ejemplo, Facebook dice: no permitimos el uso del lenguaje que incite al odio en Facebook, ya que crea un entorno de intimidación y exclusión y en algunos casos puede incitar a la violencia en la vida real. Bueno, esto está muy bien, que existen estas normas de uso, pero la realidad es que todos hemos visto muchísimas veces y nos hemos encontrado muchas veces con comentarios, tweets, posts, vídeos que claramente son intolerantes y que bueno, hostiles y claramente discurso de odio. No, aquí podemos ver algunos ejemplos. Una cuenta en Twitter de nombre Extinción Gitana que tuiteaba: Hitler era el puto amo, el problema es que se equivocó de gente, hashtag que alguien nos extermine. Otra cuenta en Twitter que, bueno, publicaron un tuit en el que hacían se referían a Moja Guerejo, que es, creo que habéis tenido algún seminario con él, es un activista antirracista y expresidente de Surracismo Madrid, en el que, bueno, hacían como que le subastaban, etc. Creo recordar que se les condenó, se encontró a las personas que había detrás de la cuenta y se les condenó por amenazas, creo. Pero bueno, aquí vemos algunos ejemplos, ¿no? Esto se ve en las redes y es innegable que es un problema. Entonces, ¿qué medidas están tomando las plataformas tecnológicas ante esto? Como decía antes, cada vez hay más presión para que hagan algo. Aparte de las normas de uso, hay unos sistemas de moderación que no son perfectos. Hay mucha moderación automática que no acaba de funcionar. Por ejemplo, se han dado situaciones surrealistas en Facebook, por ejemplo, que cerró durante 24 horas la cuenta de un museo de París, el Jeu de Pomme, por publicar un cuadro de un desnudo desnudo clásico de los años 40. ¿No? Otro ejemplo sería: en ocasiones Twitter ha bloqueado la cuenta de activistas antirracistas porque Twitter, su moderación automática, sus propios moderadores físicos no captaban la ironía de sus palabras o no captaban que precisamente la persona estaba utilizando una palabra para visibilizar, ¿no? Para denunciar su uso. O sea, estas situaciones surrealistas que demuestran que no acaba de funcionar. Es cierto que la cantidad de mensajes que hay en las redes hoy en día es enorme. En Twitter, por ejemplo, se publican 6.000 tweets cada segundo
esto equivale a unos 500 millones de tweets cada día, así que imaginemos la, la envergadura de gestionar todo esto, ¿no? En parte esto explica el tema de la moderación automática. Como comentaba, también hay moderación que no es automática, o sea, personas reales que están viendo los mensajes que se publican en la red social para la que le trabajan y que tienen que decidir en cada momento si ese comentario hay que retirarlo o no. ¿De acuerdo? ¿Qué problema hay? Pues que muchas veces tampoco hay una política clara en cuanto a qué mensajes se retiran o qué mensajes no se retiran. A modo de ejemplo, Facebook tiene una política bastante curiosa, entre comillas, en relación con mensajes sobre inmigración. ¿De acuerdo? La empresa dice que la inmigración es una categoría cuasi protegida, por lo que no tiene la misma protección que pueden tener el origen nacional, étnico, etc. Entonces, según sus normas, por ejemplo, no puedes decir los suecos son unos vagos, pero sí puedes decir los inmigrantes son unos vagos. Aquí tenemos unos ejemplos de comentarios que podrían aparecer en Facebook, ¿no? Y algunos y ahora pues veremos los que Facebook decide retirar y los que Facebook decide permitir. Los inmigrantes son asquerosos, no hay problema en publicarlo en Facebook. Los inmigrantes son escoria, se retiran. El gobierno debería esterilizar a los inmigrantes para preservar la pureza de raza española, está prohibido. El Islam es una religión de odio, hay que cerrar las fronteras a los inmigrantes musulmanes. Está permitido, aquí un poco la razón es que lo que dice Facebook, lo que se protege son las personas que practican una religión, no la religión en sí. Inmigrantes y refugiados fuera de Cataluña, está permitido. Los inmigrantes son violadores y pederastas financiados por el Estado, está prohibido. Que alguien evite que esta basura entre en España, está prohibido. ¿De acuerdo? Se puede ver cierta lógica aquí, palabras que son deshumanizadoras, por ejemplo, están prohibidas, pues escoria o basura son palabras que deshumanizan y por tanto esto no está permitido, pero en cambio insultos como asquerosos, pues sí está permitido en referencia a los inmigrantes. Si fuera, no podríamos hablar pues, de una nacionalidad, por ejemplo, ¿no? Pero en ocasiones... Hay algunas que no están demasiado claras, o no se ve una lógica muy, muy, muy clara detrás de la decisión. La verdad es que los medios que utilizan las plataformas tecnológicas, las redes sociales, las políticas que tienen, todo esto está cambiando, si no cada día... muy a menudo, ¿no? Las redes van cambiando su forma de afrontar la intolerancia y el odio en sus plataformas, se van adaptando, es un poco prueba-error y también, pues como decía, reaccionan bastante a presiones que reciben. Por ejemplo, hace tan solo unos días, de hecho aquí ponen la fecha, el 29 de mayo de este año, Twitter etiquetó un tuit de Donald Trump diciendo que este tuit violaba las normas de Twitter sobre apología de la violencia, ¿de acuerdo? Y hace también poquísimos días etiquetó otro tuit de Donald Trump en el que Trump tuiteaba un vídeo como parte ya de su campaña y Twitter decía, ojo que este vídeo ha sido manipulado. Es la primera vez que Twitter hace algo así con tweets de Donald Trump. En el pasado había dicho que permitía o no eliminaba comentarios de Donald Trump, que ciertamente sobrepasaban muchos límites, por el hecho de ser el presidente de Estados Unidos o anteriormente el candidato, y decía que, bueno, que el presidente por esto pues se considera que es de interés público. Ha habido ahora un cambio y parece que Twitter, lo interesante es que no elimina los comentarios, o sea, no los está censurando, pero pone una etiqueta diciendo que
ojo, ¿no? Que esto pues, es apología o esto es, está, esto es fake, esto está manipulado. Bueno, en cualquier caso, desde hace ya bastantes años, ante la gran cantidad de mensajes de odio y intolerancia que hay en las redes sociales, se plantea el tema de si es necesaria una mayor regulación, mayor control de las empresas tecnológicas o no, ¿no? Y todo pues, muy relacionado con el tema de la libertad de expresión. La realidad es que las legislaciones y los marcos regulatorios actuales están pensados para medios de comunicación tradicionales. Entonces, claro, el encaje de estos gigantes tecnológicos es muy difícil. Un poco el debate es, ¿estas empresas qué son? ¿Son simples intermediarias que ellos prestan su plataforma y no se meten en el contenido? ¿O debería responsabilizarse de alguna manera estas plataformas por el contenido, aunque no lo produzcan ellos, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, la Unión Europea publicó un código de conducta al que se han adherido a muchas de estas empresas tecnológicas y lo que hace este código de conducta es obligar o requerir a las empresas tecnológicas para que retiren contenido que ha sido denunciado en un plazo de 24 horas. ¿De acuerdo? Aquí podéis ver, pues, al inicio, en 2016, Facebook retiró el 28% de los comentarios que habían sido denunciados y, en cambio, pues, a finales del 2018 ya retiraba el 82% de los comentarios. ¿De acuerdo? Y aquí a la derecha, pues, podéis ver un gráfico en el que se ve, pues, las categorías, digamos, que han sido de mensajes que han sido retirados. ¿De acuerdo? Pues mensajes antigitanos un 12%, xenófobos un 17%, etc. También algunos países han empezado a regular esto. En Alemania, hace pocos años, entró en vigor la ley de aplicación de redes. Bueno, es una traducción un poco para cogerla con pinzas, pero bueno, lo que hace esta ley es lo mismo que el código de conducta, ¿no? Obliga a las empresas a retirar el contenido en un plazo de 24 horas. La diferencia es que el código de conducta no tiene multas y en cambio la ley alemana sí, ¿vale? Pueden haber multas de hasta 50 millones de euros. De hecho, hace un año, en julio de 2019, se multó a Facebook con 2 millones de euros. Perdón, no estoy segura de si los ha llegado a pagar o no, porque iba a ocurrir, pero de momento no se sabe. Y de hecho, también en Francia, hace unas semanas, el Parlamento francés aprobó la ley ABIA, que es bueno, muy parecida a la alemana, y justamente algo que nos vuelve un poco al tema de este seminario, justamente la semana pasada, el Consejo Constitucional francés dijo que la ley no podía entrar en vigor porque interfería directamente con la libertad de expresión. ¿De acuerdo? Así que, bueno, existe, es evidente que existe un... Bueno, el debate está entre si hay un peligro de que una regulación y control coarte la libertad de expresión, porque al final quien estaría decidiendo lo que se puede decir y lo que no se puede decir son empresas privadas, ¿no? Y esto pues tiene unas implicaciones y genera unas, lógicamente, unas dudas y un debate. Así que bueno, con esto acabamos nuestra presentación.